¿Alguna vez te has preguntado qué sienten realmente nuestros amigos peludos cuando escuchan los estruendosos fuegos artificiales o truenos? A veces lo que para nosotros son solo luces y sonidos festivos, para ellos puede ser aterrador. Imagina por un momento que un sonido que para ti es normal, para ellos es como el estruendo de una tormenta a kilómetros de distancia. Los perros, con su increíble oído, pueden detectar esa tormenta mucho antes de que llegue, ya que la sensibilidad auditiva de nuestros amigos caninos les permite captar sonidos que ni siquiera podemos imaginar. Con frecuencia entre los 20.000 y 65.000 hercios. Los gatos, por su parte, tienen una audición más aguda, alcanzando entre los 48 y 80.000 hercios. Para ellos, los fuegos artificiales no son solo ruidos y luces bonitas, sino una experiencia abrumadora. Te daré un ejemplo para que tengas una idea. Cuando explotan los fuegos artificiales, para nuestros amigos de cuatro patas puede ser como el anuncio de una catástrofe. Imagina si de repente, a kilómetros de distancia, escuchas una explosión similar a una bomba atómica. ¿Cómo te sentirías? Probablemente buscarías refugio. ¿O intentarías escapar? Bueno, nuestros amigos peludos hacen lo mismo. Estos estallidos les causan pánico, desorientación y una serie de reacciones físicas que van desde la aceleración del ritmo cardíaco hasta la dificultad para respirar. Algunos perros pueden intentar escapar y en su intento lastimarse gravemente. Esto puede resultar en lesiones graves e incluso la muerte. Además, en su intento de escapar del estrés, las mascotas pueden sufrir heridas al intentar romper ventanas, pasar por lugares estrechos o sufrir ataques de pánico que les hagan daño físico. Esta situación es especialmente crítica para los animales que ya tienen problemas de salud o aquellos que son más sensibles al estrés. Aunque no es común, los ruidos fuertes como los de los fuegos artificiales pueden tener consecuencias graves e incluso fatales para algunas mascotas. Y más cuando los perros se encuentran atados o amarrados durante situaciones estresantes como los fuegos artificiales. Su instinto natural de huir puede agravar su ansiedad. Al no poder escapar, se sienten aún más atrapados y desesperados. Esto puede llevar a comportamientos extremos en un intento desesperado por liberarse y escapar del ruido ensordecedor. Los perros pueden tirar fuertemente de sus correas o cadenas, que puede resultar en graves daños físicos, desde lesiones en la piel hasta asfixia o estrangulamiento, si quedan atrapados o enredados en su propia correa. Es importante recordar desatar a tu perro durante estos eventos ruidosos y proporcionarles un espacio seguro y permitirles moverse libremente dentro de la casa durante estos momentos estresantes. Es crucial para reducir su ansiedad y evitar posibles lesiones graves. Quizás has escuchado a algunas personas o visto memes en internet decir ¿por qué los perros de guerra no le temen a las bombas? Indicando que los perros actuales son cobardes, pero están errados. Perros de guerra que han sido entrenados para operaciones militares o de combate tienen un entrenamiento especial que les permite enfrentar y tolerar sonidos fuertes, explosiones y otras situaciones estresantes que podrían asustar a un perro común de casa. Estos perros pasan por un riguroso programa de entrenamiento desde una edad temprana, donde son expuestos gradualmente a sonidos intensos,
incluyendo explosiones controladas, disparos y otras situaciones similares a las que podrían enfrentarse en un entorno de combate. A través de este entrenamiento se les enseña a mantener la calma y concentrarse en sus tareas a pesar del ruido y el caos circundante. Además, son seleccionados específicamente por su temperamento, capacidad de adaptación y resistencia al estrés, lo que les permite ser más resilientes ante situaciones extremas. Estos perros son entrenados para seguir las órdenes de sus guías incluso en circunstancias difíciles, manteniendo la calma y el enfoque en su labor sin ser distraídos por el ruido o las explosiones. Entonces, los perros de guerra no muestran miedo a las bombas o a los ruidos fuertes porque han sido cuidadosamente entrenados y preparados desde una edad temprana para enfrentar tales situaciones como parte de su trabajo y entrenamiento. Por ende, no se deben comparar a un perro común de caza. También algunos dicen que los perros de antes no sufrían por los fuegos artificiales. En realidad, siempre han sufrido. Y aunque existen perros que desde muy cachorros parecen no tener problemas con ruidos muy altos, también es cierto que antes no había conciencia sobre la protección y cuidado de los perros, por lo que si un perro moría en Navidad, para algunas personas podría ser parte de una enfermedad por razones desconocidas. Por ende, en la actualidad existe más acceso a la información y se realizan estudios para conocer más a nuestros amigos peludos y brindarles un mejor bienestar. Seguramente también has visto videos de canes que estos ruidos no les afectan mucho. Y te preguntarás por qué a tu perro sí. Bueno, existen varios factores que pueden influir en por qué algunos perros no muestran miedo o ansiedad frente a ruidos fuertes como los fuegos artificiales, incluso sin un entrenamiento especializado. Al igual que los humanos, los perros tienen personalidades y temperamentos diferentes. Algunos perros nacen con una predisposición genética a ser menos sensibles o más tranquilos ante estímulos ruidosos. Los perros que han sido expuestos a una variedad de sonidos desde una edad temprana pueden desarrollar una mayor tolerancia a ruidos fuertes. Si un cachorro ha sido socializado de manera positiva con diferentes sonidos, es posible que no muestre tanto miedo cuando se enfrenta a estos sonidos en el futuro. Las experiencias pasadas positivas durante situaciones ruidosas pueden ayudar a que un perro no reaccione con miedo. Si un perro ha vivido situaciones ruidosas y ha recibido tranquilidad y apoyo durante esos momentos, es posible que aprenda a no temerles. Algunos perros tienen niveles de ansiedad más bajos en general, lo que les permite lidiar mejor con situaciones estresantes como los ruidos fuertes. Algunos perros simplemente tienen una personalidad más tranquila y se adaptan mejor a situaciones novedosas o estresantes sin mostrar miedo. En resumen, la reacción de un perro ante ruidos fuertes puede ser influenciada por una combinación de factores genéticos, experiencias previas, socialización, nivel de ansiedad y la personalidad única de cada animal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros amigos peludos durante estos eventos? Antes que nada, cerrar puertas y ventanas. Puede reducir la cantidad de ruido que entra a la casa. Luego, crea un ambiente cómodo y seguro para ellos, un espacio donde puedan refugiarse con sus juguetes favoritos y mantas que puedan ser reconfortantes. Además, existen listas de música claramente diseñadas específicamente para relajar a las mascotas en momentos como estos. Incluso canales de televisión tienen emisiones especiales para ellos para estas ocasiones. Si a pesar de hacer esto el miedo persiste, siempre es una buena idea hablar con el veterinario de confianza. Ellos pueden recomendar tratamientos o medicamentos que ayuden a calmar a nuestra mascota durante estas situaciones estresantes. Algunas personas sugieren evitar abrazar o acariciar a las mascotas durante eventos estresantes como los fuegos artificiales, para evitar reforzar su miedo o ansiedad. Pero esto se debe a la teoría del refuerzo positivo, donde se cree que el proporcionar afecto en momentos de estrés podríamos estar reforzando inadvertidamente ese comportamiento. Sin embargo, esta idea no aplica igualmente para todas las mascotas. Algunos animales pueden sentirse reconfortados y seguros con el contacto físico,
mientras que otros podrían estresarse más. La clave radica en observar la respuesta de tu mascota ante el contacto físico en situaciones estresantes. Si notas que tu mascota parece calmarse y sentirse más seguro cuando le brindas afecto, es posible que el abrazo o las caricias sean beneficiosas para él. No obstante, si percibes que el contacto físico aumenta su ansiedad, es mejor ofrecer apoyo a través de otras formas, como crear un ambiente tranquilo o proporcionarle un refugio seguro. Cada mascota reacciona de manera diferente, por lo que es importante prestar atención a las señales que te esté dando tu amigo peludo y actuar en consecuencia para brindarle la mayor comodidad posible durante momentos estresantes como los fuegos artificiales. También para calmarlo puedes ponerte a jugar con ellos minutos antes o incluso darles comida o algunas golosinas que puedan comer para que ellos estén concentrados en eso en vez de lo que ocurra afuera. Es importante recordar que nuestras mascotas son seres vivos y sensibles, y cuidar de su bienestar es nuestra responsabilidad. Entender su experiencia frente a los fuegos artificiales nos permite actuar con comprensión y empatía hacia ellos. No les regañes. ¿Qué más podemos hacer para apoyar a nuestro amigo peludo durante estas festividades? ¿Tienes alguna experiencia o consejo que quieras compartir? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó el video, házmelo saber dándole un like y compartiéndolo con otros dueños de perros. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te invito a suscribirte. Es gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Te sugiero ver estos videos si quieres conocer más. Hasta la próxima.